Luego de una conferencia de prensa ofrecida este martes 15 de noviembre en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, ubicadas en Guanajuato capital, el secretario de Seguridad Pública del Estado de Guanajuato, Álvar Cabeza de Vaca Appendini, confirmó que fueron 83 narcomensajes los que fueron dejados hoy, martes 15 de noviembre, en 32 municipios de los 46 que componen el Estado de Guanajuato. El secretario de Seguridad Pública de la entidad afirmó que las mantas fueron retiradas de inmediato y fueron detenidas dos personas por estos hechos en el municipio de Celaya. Inmediatamente fueron detectadas por los tres órdenes de gobierno, retiradas, se integrarán en una investigación por parte de la Fiscalía General de la República por los mensajes. Sí hay detenidos, sobre todo la Seguridad Pública en Celaya hizo ahí un par de detenciones, esperemos pues los avances de las investigaciones con este material. ¿Cuántos son los detenidos, secretario? ¿Mande? ¿Cuántos son los detenidos? Dos, en Celaya, así es. ¿Cuántas mantas fueron las que...? Registramos 83 al final ya del conteo, 83 mantas. ¿En cuántos municipios? En 32 municipios. Un punto que saltó a la vista fue la audacia, temeridad o incluso arrogancia con que actuaron los criminales para colocar estas mantas, pues la mayoría fueron puestas en los bulevares de mayor tráfico de la entidad, así como en plazas principales, accesos a las ciudades, y en el caso de la capital, una de las mantas fue colocada prácticamente en las narices de las fuerzas de seguridad pública del estado, a lo que el secretario de Seguridad afirmó que es algo que realizan en apenas un minuto. Es que esto lo hacen en menos de un minuto. Si llegan, colocan, sabemos que hicieron algunas grabaciones por parte de este grupo delictivo, pero bueno, no tarda más de un minuto en hacer la colocación. Secretario, ¿se apoyará? Es como lo logran. Por último, Cabeza de Vaca Appendini afirmó que, contrario a lo que aseveraron los mensajes de las mantas, Guanajuato es controlado por la autoridad, y remató diciendo que los dueños de Guanajuato son las y los guanajuatenses, no los grupos criminales. Dicen unos y los dicen otros, Guanajuato es controlado por la autoridad. Sí, me explican, sus tres órdenes de gobierno y acciones que hacemos todos los días y resultados como los que hoy presentamos ante ustedes, es muestra de esto. Sí, los dueños de Guanajuato son los y las guanajuatenses. No los grupos criminales. Por supuesto que no, y somos el estado que más actividad tiene en detenciones y aseguramientos contra los grupos criminales. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Diego García, Héctor Almaguer.